Es el que me choca cuando ya está dentro. E allora direzionalo diversamente queste luce, perché rimangono. È quanto che sta così? Vamos, e vamos. Y disparte, capito? Vamos allá. Dice que se le puede cambiar la posición, entonces de su cuadradito. Che stavo con la posizione lì? Un po'. Vamos, vamos, sí, que se fue. Espérate. No. A ver, una escatada. Espérate, una de la parte. Buenos días, buenos días, mis ventaneros. ¿Cómo amanecieron hoy? Yo estoy muy bien y espero que todos ustedes también lo estén. Hoy por acá es miércoles y les doy la bienvenida a un nuevo vlog. Realmente así me estuve preparando porque voy a ir a hacer gestiones junto a mi esposo y a mi queridísima madre, que allá está en su lugarcito de todos los días a la espera de que llegue en manuelito.com. Nada que decirles, hoy en la mañana, señores, amanecimos como con tres bombillos de estos, bombillas, miren, estas son las que tenemos aquí en la casa, así, LED, redonda, aburridos deben estar ustedes de verla, y se fundieron, se fundieron, y tres no pudimos arreglar, pero tres sí. ¿Por qué? Parece que hay un circuito que tres son de un tipo y tres del otro. Entonces mi madre y mi suegra se hicieron cargo y bueno, pudieron restablecer la iluminación de la mitad de esta área. Sin embargo, esta otra ahora quedó al descubierto, peor de como estaba antes. No nos queda más que llamar a un electricista porque no tiene nada que ver con el cambio de bombilla, sino con el propio circuito. Parece que en esta área hubo algún corte o algo y eso es interno. Entonces, ni modo, por un tiempo van a ver esto así hasta que pase por acá el electricista. Ya el Manuelito lo llamó. El Manuelito llegó y lo primero que hizo fue cambiarme la mesa. Desde que nosotros compramos la mesa, créanme que mi esposo no había tenido el tiempo. Es maciza, maciza, maciza. Y puede ser que ha tenido el tiempo, pero llegaba tan cansado que se tiraba en el sofá y con la misma se levantaba a trabajar. Y entonces estaba una mesa arriba de la otra. Yo dije, espérate, que no solucionamos ningún tipo de problema. Y ya hoy llegó del trabajo, almorzó y me dijo, vamos, la voy a cambiar. Y así hizo, ya, la puso en su lugar y sacó la de madera para allá afuera, porque lo más probable hasta el momento es que la de madera se la demos a mi cuñada, o mejor dicho, mi suegra se la dé a mi cuñada, porque es de mi suegra y fue un préstamo. Entonces, en devolución se la di, y ella en la casa tampoco en estos momentos tiene una ambientación que puede estar bien ni el suficiente espacio, y se la va a dar a mi cuñada. Así que seguro que en estos días Emma se lo lleva en el camión o algo así. Por el momento la dejamos aquí abajo del techo, aquí afuera, para después pasarla para el magazine y entonces ya después darle carretera vía. Sitting, sitting, sitting at the same old workplace. What's the point of this change? Eccoci qua. Il frío no nos detiene. No, hoy no hace tanto frío, se siente bien. No, pero será. Ay, para mí sí. Y no me la detiene. No te detiene. Nada detiene. Miren cómo se hace la calentica. Cuando ustedes la escuchen a ella, frío, 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 déjenla por loca, porque yo le digo a ella, ¿tiene tanto frío? Ciérrate el abrigo, mi vida. Ah, no, ella se hace la europea. Ella está aquí. No, la europea no. Mírenla. Mírenla. La europea no. ¿Vieron lo que es la moda y lucir? Hay que sufrir. No, no, mira, me hago la de el calor, de donde vengo y hacia dónde voy.
Sí, ¿hacia dónde va? Cuando te coja a ti un resfriado. A mí no me digan nada. No, déjame a ver que no me pase el tabaquino. Nada, chicos, porque Manuel y yo nos dividimos. Yo me quedé resolviendo un asunto que no pude resolver porque hasta las 4 de la tarde no abre esa oficina. Y él fue a resolver otro. Entonces, en ese otro en el que él está, yo le dije, cuando yo termine, me acerco a donde tú estás y te alcanzo. Pero ahora me perdí. Ahora me perdí. No es muy lejos de acá. Le voy a hacer una llamada. Y porque hay un parqueo. Ah, hay un parqueo. Estará por allá. Déjenme darle un timbre. No sé qué pase a recogerme. Les voy a contar una cosa. Estoy buscándome porque me pierdo con esto. Les voy a contar una cosa súper irónica de la vida. La youtuber soy yo, que crea contenidos para las redes sociales, hago blog y todo. Yo encontré a mi marido en el tabaquino, ahí donde venden los cigarros y hacen. Yo les he comentado a ustedes todos los servicios que tiene un tabaquino acá en Italia. Bueno, lo encontré ahí hace un buen tiempo. Le hice saber que yo estaba acá. Pues yo soy la que me expongo en las redes sociales, pero el sociable, el ser sociable de mi familia, es mi esposo, señores. Ese Manuel, cuando choca con alguien conocido, hay que arrastrarlo, hay que llevárselo de raíz por completo. Yo no sé hace cuánto ya terminó de hacer lo que él iba a hacer. Salió del tabaquino porque conoce hasta el vendedor, ¿no? A él lo conocen hasta los perritos por la calle. Salió y en la puerta se encontró con otro conocido y ahí está contándose, yo creo, que desde que terminaron la escuela hasta los días de hoy, toda actualización. No sé qué asunto estén hablando, pero así es. Déjenme decirle que Manuel conoce una cantidad de personas y con cada una el encuentro es... Yo a veces no quisiera que se encontrara con nadie porque yo sé lo que me espera. Mami. Oye. Tócame la música, Valentín. Tócame la música, Valentín, como dice mamá. Y para que ustedes sepan, Emmanuel es calladito porque tú lo ves así, mami. Yo no sé, mi marido es un poco extraño. Yo atendiendo. O la extraña soy yo. Porque realmente, sí, de socializar. Así, yo creo que socializo más por las redes que mami, que en persona. Sí. Hey. Sí, es así, es una realidad. Socializo más en las redes. De hecho, yo les conté al inicio que yo en este mundo fue una terapia. Yo me redescubrí porque yo nunca he sido tan socializadora tampoco. No. Yo era más bien ermitaño. Yo me quedé fría. Yo era, ay, este sol, más bien. Cuando te viste en este mundo de las redes. Ermitaño. Uy. La verdad que las luces, el sol, acabó conmigo. Dice mamá que ella se quedó fría cuando me vio a mí en las redes sociales. Hasta yo me quedé fría después cuando me veía en los videos. Mis amigas de Cuba, de verdad. Que ya es que mi mamá... Miren, les voy a contar una anécdota comiquísima. Cuando yo comencé con mis primeros videos, yo me sentaba en casa de la nona, en un butacón, o en la ventana. También, aquí creo que me veo mejor, o en la ventana también. Y antes de bloguear como tal mi vida, y lo que tocaba era temas de interés para mí, como emigrante, como latina, contaba un poquito de mi vida, anécdotas, nuevas experiencias que estaba viviendo, pero sin bloguear como hago el día de hoy, ¿no? Los primeros videos eran así. Tocaba temas socioculturales, porque a mí me encanta todo el análisis y todo eso, a mí me encanta, me fascina. Aunque no son temas... Realmente cuando probé bloguear, dije, bueno, son temas que se pueden ir insertando porque al final forman parte de mí, de mi realidad, y los puedo ir insertando en lo que es la dinámica de mi familia, ¿no? Y en lo que yo puedo hablar con ustedes, comunicarles, así me van conociendo un poquito más de cómo yo pienso, que pueden coincidir o no coincidir, señores, pero es mi esencia. Entonces, yo comencé, me acuerdo que era... con lo del cabello afro, porque
Yo empecé que me corté mi pelo y por primera vez me corté mi cabello y empecé a llevar mi cabello afro. Y entonces comencé a explicar todo mi proceso de cómo me sentía, con cuántas limitaciones viví mientras que vivía en Cuba, por qué llevé por tanto tiempo, por qué me desconocía como ser, ¿no? Al llevar mi cabello natural, por qué no me aceptaba. Y todas esas corrientes, ustedes saben que hay, que existen todavía, con todo esto de ser natural, de cómo te sientas, que no porque seas natural, llevar tu cabello natural te dé más valor ni nada, sino es la conciencia y la identificación de saber quién tú eres como tal, como persona. Puedes llevar extensiones, puedes llevar peluca, pero el aceptarte tal y como eres es el clic. No tiene nada que ver como si mañana te lo quieres laciar, sino el ser consciente que esta es tu esencia y no estarás, aunque, y que así te debes reconocer, ¿no? Y yo explicaba todo eso, y sentada en una silla, se me iban los minutos, para no decirle las horas. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Y después se lo enviaba a mi mamá, no sé cómo el internet daba para tanto. Ay, la luz no me acompaña para nada. No sé cómo el internet daba para tanto. Y ustedes saben qué hacía mi mamá para llegar a la parte de la anécdota, porque le daba una labia tremenda. Mami, se lo pasaba a todo el mundo en una memoria tipo en Cuba, señores. Lo que existe es un mercado negro, porque realmente que la televisión y tal, cubana tiene muy poco que ofrecer, y el entretenimiento mayormente son en bancos estos que alquilan. Las personas van, llenan sus memorias y tienen que ver, ¿no?, de entretenimiento como tal, porque el circuito televisivo y de radio en Cuba es un circuito cerrado como todo lo que existe en Cuba. Y bueno, quien quiere ver algo mejor paga y hace esto que es mercado negro, es como un delito casi, con estos bancos que están que tienen todas las cosas, que todo, digamos, que la programación de otros canales y estas cosas. Y mi mamá, tipo mercadeo, entonces mi video, era el contrabando, se lo pasaba a toda mi familia. Sí, no, cobraba, mi madre. No, mami, ¿qué vas a cobrar? Sí, dice mi mamá, no, pero no cobraba. ¿Quién, carijo, me conoce a mí para pagar por escucharme a mí? Si a mí no me conocían ni en YouTube, va mi mamá a cobrar. No, porque como allá hay llenas memorias. Sí, papi, pero apretaste. ¿Qué vas a cobrar? Pues yo sentado en un butacón. Dice mi mamá, sí, pero yo no cobraba ni nada. Como diciendo, estaba contrabandeando. Para que queden las cosas claras. Duda clara con tu amistad. Dice mamá, para que queden las cosas claras, sí, porque eso es otra cosa. Aquí en las redes sociales, a veces, señores, nosotros queremos decir una cosa y cada persona puede interpretarlo diferente, ¿no? Y para uno estar en sintonía con las personas en la misma línea se necesita mucho, y puedes coincidir con, no sé, me ven 10.000 personas, es tanto que coincidas con 6.000, vaya, es tanto que 6.000 piensen igual que tú y 4.000 piensen diferente. Y entonces a veces es como que responsable de lo que digo, no de lo que se interprete. Y mamá está ahí aclarando, no va a ser que piense que yo vendía tu video. ¿Quién se lo iba a comprar? No es que ya lo vendiera, tú tenías que haberlo puesto en vendita, para vender, para ver quién lo iba a comprar. Nada, esos eran mis inicios así. Después, ¿cómo yo me enteré eso? Porque no me había dicho nada. Por ejemplo, hablaba con mi tío por parte de padre, con una amiguita mía. No, sí, yo fui a tu casa, mi mamá lo ponía en el televisor, en la sala, la labia mía, que yo lo que después, yo sentía pena, yo no sabía ni cómo yo estaba haciendo aquello. Yo no lo sabía, era una cosa obligada, era una cosa que me salía a mí espontánea, ¿no? Pero realmente, yo misma, después cuando me veía, me sentía vergüenza porque era algo mío que estaba descubriendo realmente, una faceta mía nueva. Y entonces yo decía, ay, Dios mío, pero ¿cómo yo hice esto? ¿Y cómo me salió? Y lo relajada y tranquila que me sentía en ese momento, sinceramente. A cada vez que tomaba mi telefonito, porque dime, mi vida, ¿qué suceso? Final E4 no labora, ¿no? Era perto, más no puedo ser un pareciente, fue en L4. ¿Cómo sale L4? Ya son L4. En el oro, ¿no?
momento está mi mami preparando ahí ya lo que es la mesa. Mira, pude alzar mejor el trípode. Tiene un mejor ángulo. Y yo estoy cocinando. Resulta que hoy pues, sí voy a hacer pasta ahora en la cena porque el Manuelito no comió pasta a la hora de almuerzo. Comió saludable como yo. Y entonces él necesita la pasta. La pasta al día, su dosis de pasta la necesita. Entonces, como casi siempre es al revés, que la verdura o la ensalada la come en la cena. Entonces, hoy me lo pidió y voy a complacerlo. Ahí estoy cocinando. Pienso que les he compartido bastante del día de hoy. Decirles que olvidé aclararles a muchos con la videollamada de mi abuela, como fue algo que les puse así para compartirle con la videollamada de mi abuela, que sé que después van a venir esas inquietudes. Realmente nosotros con mi abuela, el contacto que tenemos con las videollamadas, el internet Cuba, esto lo digo para los que no sean cubanos, el internet Cuba se torna muy difícil. Y bueno, cuando mi papá va y le da las vueltecitas, entonces es que podemos hacer la videollamada con ella. Y es así como nosotros nos vemos. Porque mi abuela no tiene teléfono con, ¿cómo se llama esto? Con internet. Y bueno, mi tía, el horario de trabajo de mi tía también es muy complicado y no coincide con las horas de nosotros, los niños en la escuela, y a veces cuando ya hablamos con ellos o mi abuela ya está durmiendo y sabemos a través de ella, en fin, es todo así una odisea porque no es tan fácil como en estos países que tú llamas y al momento ya puede, como si yo quiero hacer una videollamada a la nona que tiene su teléfono inteligente y cosas así. Pero en el caso de nosotros, aún si lo tuviera, influyen muchas cosas: internet, tiempo, situaciones, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la noticia del sexo de Rey quería dársela yo. No quería que nadie lo supiera, porque mi tía sí lo sabe y todo el mundo lo sabía, pero quería yo ver su expresión. Y nada, ahí les dejé un pedacito. Hasta aquí les voy a dejar el videito por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Lo quieren mucho, ¿no? Muchísimo, y se me cuidan, porque nosotros aquí nos estamos cuidando.